Como todos los lunes, estamos listos para hablarles de nuestras mascotas. Ya se encuentra con nosotros conectado vía Zoom nuestro queridísimo Enrique Rimbaud. Gracias por acompañarnos, doctor. Feliz inicio de semana. ¿Cómo está? Espectacular, Iván. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Iniciando la semana, Rimbaud, y hablando siempre de temas muy importantes acerca de nuestras mascotas. Vamos a abordar hoy el tema de la influenza canina. Y comienzo preguntándote, Rimbaud, ¿qué es la influenza canina? Bueno, mira, es un tema que preocupa bastante ahora por la gran cantidad de casos que están apareciendo. Las influencias son todos virus HN. De hecho, por ejemplo, la influenza aviar es el H1N1. Pero son bastante específicas, o por lo menos eran bastante específicas, porque la influenza aviar, que en principio solo afectaba a las aves, hoy está afectando a todas las especies animales. De hecho, ya hay casos en humanos, en Estados Unidos, lo habíamos comentado hace poco, de trabajadores de finca que se han afectado del contagio de influenza aviar por las vacas. Y han hecho una prospección en Estados Unidos, sacando de las góndolas leche, mantequilla, queso, etcétera, de que una de cada cinco muestras tiene restos de influenza aviar. Nada más que las partículas están destrozadas por la pasteurización. El riesgo es el contacto con la leche sin pasteurizar, o sea, la leche a granel. Pero en sí la influenza canina es bastante específica, solo afecta a los perros y a los caballos. Nada más que cuando afecta a los perros le decimos influenza canina, cuando afecta a los caballos influenza equina. Pero es el mismo virus, un H5N5, que tiene alta capacidad de contagiosidad. ¿Y por qué me preocupa el tema? Porque en el último mes y medio se han duplicado o triplicado los casos que se presentan en la clínica de influenza, que tienen mayor o menor gravedad de acuerdo a la edad del paciente. O sea, en cachorros, te diría que si no se le presta la debida atención, puede ser mortal. Ya en adultos, perros mayores de 2 años, con un tratamiento se corrige la enfermedad. Pero ¿cómo me doy cuenta que tiene influenza canina? Eso te iba a preguntar, Rimbaud. ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Cómo sabemos que nuestra mascota, el perrito, está infectado? Mira, los dos síntomas principales y primarios son una mascota que pierde el ánimo, se encuentra como deprimido y pierde el apetito. ¿Por qué pierde el apetito? Porque la influenza canina comienza en el perro como una laringotraqueitis, o sea, traducido al castellano, un dolor de garganta de padre y señor mío. Entonces, como la mayoría de la gente está acostumbrada a dar concentrado, el concentrado le raspa la garganta y no lo quiere comer porque le provoca dolor. Arregló seguido el segundo síntoma que aparece. O sea, ya con estos dos síntomas tienen que llevar la mascota a la veterinaria urgente para que hagamos las pruebas necesarias y ver si tienen esta afección o no. ¿Qué pasa? Que una laringotraqueitis, y sobre todo cuando están afectados los bronquios también, empiezan a segregar moco. Ese moco va ascendiendo y llega a la boca. Los perros, por la constitución de sus mandíbulas y su boca, no pueden escupir. Se tragan ese moco y el estómago no soporta el moco. Entonces, el tercer síntoma, pero ya tenemos la enfermedad bien avanzada, es un vómito con flema. Tienen que fijarse, los vómitos son todos diferentes, pero un vómito que tenga un poco de espuma, que tenga flema, que esté brillante, ya me está indicando que el animal está echando el moco desde el estómago. Y ahí ya estamos al borde de que sea muy grave la afección. El cuarto síntoma de gravedad es la dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque los pulmones están llenos de moco. Se nos dificulta un poco el diagnóstico en los animales adultos, sobre todo animales que tienen más de 8 años. ¿Por qué? Porque otro síntoma que aparece es la tos. En algunos aparece, en otros no.
Pero el dato nos confunde, ¿por qué? Porque tenemos lo que llamamos tos cardíaca, en aquellos animales afectados del corazón, que ya habíamos explicado en otro programa, que están tosiendo para salir del paro cardíaco. Han tenido un síncope cardíaco, un paro cardíaco, y con la tos naturalmente reactiva en el corazón. Entonces, tenemos que revisar bien esos pacientes para diferenciar que sea influenza canina y no sea un problema cardíaco. Rimbo, una vez que ya se diagnostica que es influenza canina, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué viene después? ¿Hay un tratamiento? ¿Existe ya tratamiento? Sí, claro que sí. Existe un tratamiento que es bastante riguroso, que lleva 7 días, en la cual hacemos una combinación de retrovirales, antibióticos, expectorantes y algunos medicamentos, glucocorticoides, sobre todo para mejorar la capacidad respiratoria. Y le avisamos al dueño que con el tratamiento va a aumentar el vómito, porque el expectorante saca todo el moco hacia la boca y, como dijimos, se lo traga y lo vomita. Hay que cambiar la dieta, una dieta blanda, carne molida, sobre todo que sea cruda y que esté un poquito heladita, porque eso le pasa mejor. Inclusive le podemos mezclar con una cucharadita de aceite de oliva para que pase bien por la garganta. Siempre en pequeñas cantidades. ¿Por qué? Porque el estómago está muy sensible. Entonces puede llegar a vomitar lo que come. Pero si le damos pequeñas cantidades, se evita eso. Y por supuesto que en el tratamiento incluimos algunos elementos contra el vómito, gotas o supositorios. Cuando está iniciando el tratamiento, en un 85% de los casos aumenta los vómitos para luego empezar a ceder, y al final del tratamiento el moco, en vez de ser vomitado, sigue viaje y el perro va a propuciar blando y brillante. ¿Por qué? Porque viene la materia fecal entreverada con el moco, y eso se está indicando de que la producción de moco ha descendido, ¿no? Son 7 días de tratamiento, y el problema es que si tengo varias mascotas y me aparece una, sí, voy a tener que tratarlas a todas, porque esto tiene una alta contagiosidad. Exactamente. Se nos está acabando el tiempo, Rimbo, pero es importante mencionar lo que siempre hemos hablado aquí en el segmento. Hablamos de los síntomas, usted está en casa, comienza a ver estos síntomas en sus mascotas, inmediatamente tiene que contactar al doctor especialista, y en este caso contactar a Rimbo, ¿verdad? Así que regálame por favor esa dirección de tu clínica y también el teléfono. Sí, a mí me pueden contactar para pedir cita o consultarme o aclarar alguna duda con el 8852-1488, y nuestra clínica queda en la colonia Centroamérica, frente por frente la distribuidora del tope. Ahí van a ver el cartel de clínica veterinaria y estamos atentos a todo lo que requieren y precisan. Muchísimas gracias, Rimbo. Nos vemos el próximo lunes. Ya como va avanzando junio, ya estamos rapidísimo. Este tiempo también va corriendo. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Un abrazo para todos. Vamos a continuar con más de tu revista El Día.